vrei să-mi spui că dacă noi comuniști ăștia care nu vă plac vouă n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci? Pentru că i-au băgat în pușcărie pe cheaburi? y se puede hospital gratuito? historia no se Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Llega a Carteleras Mexicanas una de las mejores películas del 2016, que es Sierra Nevada, del director rumano Cristian Piuyú, al que quizá ustedes recuerdan por su película muy celebrada del 2005, La Muerte del Señor Lazaresco Y. Casi puedo escuchar a muchos desrecomendando, si es que se puede decir así, desrecomendando Sierra Nevada, alegando que se trata de una película lenta. Y justo porque Sierra Nevada es una película espléndida en tantos sentidos, creo que se presta muy bien para hacer una defensa del cine lento. Casi parece absurdo que el cine lento necesite ser defendido, considerando que películas de... Robert Bresson, de Michelangelo Antonioni, de Andrei Tarkovsky podrían catalogarse como cine lento. El asunto es que este adjetivo lento, usado al cine, se ha llegado a convertir en una descalificación o en un término con connotaciones negativas en ciertos círculos, sobre todo porque se compara con el cine de Hollywood, que es un tipo de cine satisfactorio, el cine de Hollywood, pero es tan solo un modelo y descalificar otras maneras de contar la realidad tan solo eh, con base en esta comparación equivale a perderse de grandes placeres como los que ofrece el cine lento. Cine lento no es aburrido, no deben de hacerse sinónimos estas dos palabras, lento y aburrido. Tiene objetivos y metas muy claras, muy definidos, y generalmente sus efectos son muy poderosos, incluso más poderosos que el del otro tipo de cine. No tiene un arco narrativo tan marcado como el del cine más rápido. Pero en mi opinión eso es ese es uno de sus encantos que no se intentan condensar vidas enteras o periodos de tiempo enormes en el tiempo de una película y es aquí en donde Sierra Nevada sirve, sirve muy bien como ejemplo, de hecho el argumento de esta película podría condensarse en una sola frase que diría más o menos así. Un grupo de personas, parientes, se reúnen después de que un hombre ha muerto, se reúnen 40 días después de su muerte, para celebrar los rituales que corresponden a esos 40 días dentro de la tradición romana. Es una frase larga, pero es una frase. La totalidad transcurre en ese departamento, con excepción del prólogo, y se centra alrededor de las conversaciones, de los enfrentamientos, de las catarsis que se dan entre parientes que al parecer solo se reúnen en circunstancias como estas, parientes de distintas generaciones, con distintos puntos de vista, que llevan formas de vida muy distintas y alguien podría decir solamente conversaciones y bueno no es poca cosa en tanto que la película dura casi tres horas dura dos horas 53 minutos alguien diría entonces tres horas de solamente escuchar conversaciones y yo les respondería cuántos de ustedes de nosotros no hemos asistido a una de estas reuniones a uno de estos reencuentros incluso durante menos tiempo y en ese lugar Conversando con personas a quienes creíamos conocer, nos han dado revelaciones sobre nosotros mismos, sobre ellas, que han incidido en nuestras formas de actuar, en nuestra perspectiva del mundo y que por lo tanto han tenido consecuencias en el futuro. Ese es un tipo de acción, solamente que es un tipo de acción distinto. El asunto con el cine lento es que tiene una escala de reproducción de ficción y realidad, digamos, de uno a uno. Hay una forma de contar que tiene que ver con cómo va transcurriendo el tiempo presente. Se narra en tres horas lo que sucedería en tres horas, a diferencia de otras películas que, repito, pueden narrar vidas enteras en un tiempo muy reducido. Hay una una paradoja, una ironía muy interesante dentro de Sierra Nevada y es que un hombre muerto es el protagonista y él es el pretexto alrededor del cual se dan intercambios vitales entre sus parientes y esta ausencia que es a la vez una presencia importante no debe dejarse de notar en tanto es la base para la puesta en escena y la puesta en escena es una de las cosas más notables de esta película. Ustedes observarán cómo la cámara de Christy Pugh se Esconde o más bien se escabulle entre las habitaciones, se detiene en algunos momentos, capta fragmentos de conversación, como sucede en la vida real cuando nosotros llegamos a un lugar y estamos rodeados de gente y decidimos que nuestra atención se fije en un grupo, pero después la cambiamos. Nos vemos obligados a reconstruir un contexto y repito, esto me parece incluso más estimulante a cuando se nos da este contexto predigerido. En algunas entrevistas, Cristi Puyú ha dicho que él quiso tomar el punto de vista del hombre muerto y imaginar cómo sería regresar y observar a aquellos que dejó atrás. Es por esto que la cámara, el punto de vista, sabes, es a veces el punto de vista de alguien que parece invisible, los demás no notan su presencia y por lo tanto tampoco hay una exigencia al espectador de identificarse con nadie, es pura contemplación sin juicio. Bueno, ya para concluir, solo decir que tanto Cristi Puiu como Cristian Mungiu, de quien se estrenó hace poco en México Graduación, son quizá los directores más importantes de la llamada nueva ola rumana. Este movimiento, estas películas, las películas de este movimiento están filmadas casi en un estilo documental, realista, tan realista que Sierra Nevada apenas tiene cortes de edición y el tema de muchas de ellas es la desesperanza que vive la sociedad rumana tras el régimen de dictadura de Nicolás Ceausescu, una desesperanza que tiene que ver con no concebir una vida que no tenga que ver con la corrupción, con no saber cómo escapar a ciertas dinámicas sociales. Y lo digo porque en este sentido estas películas retratan una, una realidad muy similar a la nuestra. Creo que este cine rumano, este nuevo cine rumano, tiene más resonancias en México, puede tenerlas, más que en países como Estados Unidos o como países europeos. Que no pertenecieron al bloque socialista, y lo digo también como una invitación para que la vayan a ver. Irónicamente, en, en el país de origen de estos cineastas, no tienen tantas, tanto éxito estas películas porque los rumanos prefieren no ver sus problemas reflejados y, en cambio, refugiarse en el cine de Hollywood, cosa en la que también nos parecemos. Por lo tanto, porque estas películas no suelen durar mucho tiempo en cartelera, los invito a que vayan a verla antes de que desaparezca. Y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de cine aparte. Hasta luego.